Miembros del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, llamaron a la ciudadanía a votar este 7 de junio a favor del candidato de la coalición PT-PRD, Francisco Martínez Neri. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el militante de este partido, José Bertario Santiago Hernández, quien aseguró que cerca del 80% de los simpatizantes de Morena apoyarán a Martínez Neri como estrategia y castigo a su candidato Humberto López Lena, a quien acusaron de tener nexos con el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Estamos acá para reiterar que nuestro voto va a ser a favor de Francisco Martínez Neri, del voto útil de nuestros compañeros simpatizantes y militantes de Morena, a que no desperdiciemos nuestro voto dándoselo a López Lena, quien en su momento ha demostrado y lo ha dicho él, que él come y convive y no sé qué más con Ulises Ruiz Ortiz, uno de los principales causantes, igual que de Murat, de la desgracia de nuestro estado. Santiago Hernández aseveró que con el voto útil o estratégico no permitirán el regreso del PRI a Oaxaca. Nosotros rechazamos y cuestionamos la actitud servil de la Titis, quien se presta a ser un vehículo del regreso del priismo a Oaxaca, empezando por las diputaciones federales, ¿no? Sostenemos nosotros que el PRI a Oaxaca no regresará ni por la vía de la diputación, ni por la vía de la senaduría y menos por la vía de la gobernatura. Porque además sabemos que los candidatos del PRI y sus satélites lo único que quieren en este momento es llenar la Cámara de Diputados Federal para seguir dando vigencia a esas reformas estructurales que han venido lesionando la economía, la vida de quienes habitamos en este país y en esa ciudad de Oaxaca. El militante de Morena reiteró que no abandonarán el partido ni su apoyo a Andrés Manuel López Obrador y pidió al candidato Francisco Martínez Neri que se comprometa públicamente a cumplir con sus promesas de campaña. También queremos dejar muy claro, ni somos perredistas ni somos petistas. Somos simpatizantes de Morena y que dado que Morena, o mejor dicho, su comité estatal no tuvo la sagacidad de poder establecer los vínculos necesarios para que Neri fuera candidato de Morena, estamos aquí en apoyo de la persona, no del PRD ni del PT. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.